MX, les habla El Samán y el día de hoy estaremos rodando por las carreteras del oriente del Estado de México hasta llegar al municipio de Ecatepec, tierra del dios Ejecatl, y donde tendrá lugar el festival de graffiti de arte urbano. Así es, amigos, sin más, los invitamos a que nos acompañen en este nuevo capítulo de V-Biker MX, compartiendo sobre lo que pasa en el asfalto sobre dos ruedas. ¡Comenzamos! La temática del Festival Internacional de Ecatepec era un tanto relacionado a la paz, a cultura e identidad, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de, pues, plasmar, me gustan mucho las metáforas, figuras geométricas, símbolos y los insectos. Entonces, lo que simboliza es un lema que tiene Ecatepec, que es unión, autonomía y trabajo. La unión sería por parte de los círculos, la autonomía es el triángulo que también simboliza el símbolo del aire con una línea cruzando, horizontal, y pues todo esto es un trabajo. Todavía falta unos insectos que son unas termitas en cada uno de los círculos. Pues no sé, hay que ser conscientes que de alguna forma la actividad que realizamos o lo que amamos hacer pues impacta, ¿no? No sabemos cómo, pero en alguna manera en la vida de las personas. O sea, por ejemplo, alguna vez se me acercó un niño y me dijo, yo quiero ser pintor cuando sea grande. Y si uno tiene como esta pues, intención, ¿no?, de acercarse a las personas y tal vez enseñarle a un niño, no sabemos cómo le puede impactar en el futuro y qué tanto se vaya a acordar de esa circunstancia que le llegó, ¿no?, y le atravesó, y de ahí, ¿no?, o sea, pueden sufrir muchas cosas bonitas, ¿no? Yo creo que cualquier circunstancia puede ser un buen aprendizaje. Seguimos rodando por las calles de Ecatepec, amigos, hasta llegar con nuestro amigo Sergio Herrera. Él es un muralista de origen argentino que nos está visitando en México para plasmar su arte. Él ha ido con sus pinceles y sus pinturas por distintas ciudades del mundo, plasmándolas y llenándolas de color, compartiendo un mensaje con las comunidades y también compartiendo su visión del mundo. Acompáñanos a platicar con él. Pongo a pensar desde cuándo me he inclinado hacia el arte. Me tengo que remontar a esos tiempos donde jugaba, digamos, era un juego para mí dibujar. El tema de la pintura llega luego porque en la infancia los juguetes eran solamente y me apasionaba, ¿no?, el blanco y negro del lápiz. Luego dibujaba tanto y era mi pasión que a la hora de estudiar una secundaria tenía dos posibilidades, ir a la escuela de comercio y a otra ir a la escuela de agricultura donde vivía en una zona cercana. La tercera posibilidad que no existía para los demás era mi sueño, ¿no?, de ir a estudiar arte. Pero por suerte yo creo que es fundamental la familia en ese momento, en ese apoyo, porque si no iba a fracasar, ¿no?, o iba, tal vez iba a surgir la historia de otra manera, pero he podido ir a la Escuela de Bellas Artes y es ahí donde he conocido la pintura realmente. Otras áreas también como escultura, grabado, pero en la pintura he ido descubriendo cosas, magia, así, una cosa que me ha ido atrapando. Y ahí es donde he pintado un primer mural, así algo colectivo, y donde he dicho, esto es lo que me gusta, ¿no? Luego, al terminar el secundario, he hecho un par de años de profesorado, pero lo he tenido que interrumpir a la carrera porque me ha surgido un trabajo. Ya en la secundaria salía con un título docente, entonces me he ido a enseñar al campo, he conocido otra realidad distinta a la que traía como de una persona de capital. Entonces eso me ha alejado un poco de la producción artística, pero me ha ido sumando otras, ¿no? La cuestión social, la cuestión de comunitaria realmente fuerte. Y creo que eso se ha ido transformando, he ido haciendo. Lo único que hacía trabajos era con alumnos. Entonces he ido muralizando la escuela.
mi escuela, tanto en la primaria como en el secundario donde estaba, en la escuela de la familia agrícola, que ha sido, creo que algo que me ha ido alimentando, ¿no? Y bien, me he ido alejando de la producción, pero me iba alimentando, hasta que digo, en un momento tengo que volver a pintar, y ha sido donde he vuelto a hacer murales, y donde me han visto pintando, me han invitado a otro lugar, y así he llegado a participar en encuentros, y luego de esos encuentros en festivales, y luego de festivales ha surgido la posibilidad de venir a México hace 2 años, y creo que ese ha sido el punto donde he dicho que quiero dedicarme a esto, ¿no? A viajar y a pintar, ¿no? Viaje a Europa, viaje a Colombia, a Bolivia, donde tenía muchas ganas de ir a Bolivia. He conocido gente, maestros, y te van sumando, ¿no? Cargando de energía. Y se ha dado la posibilidad de venir por acá, intercambiar cultura y seguir aprendiendo. Así que en ese camino estamos, ¿no? Seguir aprendiendo. No me considero para nada un maestro o alguien así que la tiene súper clara. Creo que estoy en construcción de aprendizaje continuo, abierto todo. Por ejemplo, la pintura y las costumbres, la cultura del graffiti, del arte urbano y del muralismo como tal, ¿no? Así bien estructurado como es, con toda su historia. Creo que de todo eso, lo que más me llega es el arte público, que el arte sea público. Las calles de Ecatepec nos llevaron a conocer a un par de amigos que se han puesto la meta de enviar un mensaje disruptivo a la comunidad sobre la represión de los derechos sexuales de las mujeres, no solo en Ecatepec, sino en todo nuestro país a lo largo y ancho del devenir histórico de nuestra sociedad. Es una mujer teniendo orgasmo dando a luz. Orgánicamente sin dolor. Estaba conversando de una autora bien chida que investiga las tribus antiguas, o sea, antes de la civilización y de la iglesia y todo eso. Y había muchas mujeres que sí tenían partos con orgasmo. Y hoy día, pues, la represión sexual que tenemos en nuestra sociedad, pues nos causa dolor, algo que no debería causar dolor. De eso se trata un poco el muro. Entonces, hay una horda de como de niños salvajes que están observando el parto y están diciendo: no manches, ¿cómo esto está pasando? Y están llamando a otros niños. Hay otro que está leyendo, como investigando, viendo de dónde sale esto. Y entonces, al otro lado del portón del zaguán van a estar los niños de Catepec, una niña prostituyéndose, otro niño moneando, tomando alcohol, o acá chingándose a una paloma de la paz, al bebé muerta. La violencia que hay en Ecatepec, pues tampoco la idea es como pintar cosas bonitas y negar lo que pasa. Yo de toda la vida he dibujado y pinto, es algo natural, todo empírico. Me invitaron a colaborar y ya que soy de la zona, pues me interesa mucho el mensaje de no violencia. Y también como mujer, en el sentido de que está bastante peligrosa esta zona. Entonces me tocó mi compañero, mi hermanito de Chile, y pues bueno, también es un poco aprender de la composición y cómo se pinta a gran escala. La última parada nos llevó con la muralista India, artista urbana oriunda de la región de Ecatepec, la cual manifiesta a través de su arte su visión histórica y su visión social respecto de la comunidad ecatepense. Mi inspiración es los niños particularmente y pues el contexto histórico y contemporáneo de Ecatepec. Está inspirado en el dios Ecatepec y como esa parte de resiliencia que caracteriza a todos o la mayoría de los barrios o pueblos vulnerables. En general es un pueblo, bueno, un barrio muy violento, y en ese sentido la gente que vive aquí no tiene nada que ver con la violencia, resiste a esta violencia, ¿no? Resiste a todas estas situaciones que son, pues yo creo que la misma situación económica, social, incluso cultural que vive
pues nos hace más vulnerables a todos. Y por lo mismo siento que sí es un lugar de resistencia, ¿no? Sí, la gente a pesar de todo resiste, sigue adelante y no todo es... Pues sí, no todo es violento, aunque el entorno sea así, la gente sigue luchando por mantener su familia, no sé. Siento que a diferencia de la gente que pues tiene más posibilidades, valora más por lo mismo su propio entorno y resiste, o sea, sigue luchando. Y no nada más es como por querer ser así, sino por necesidad también de supervivencia. Mi intención sí es hacer como esa reflexión, más bien de compañerismo, de que entre chicos, jóvenes, debe de haber un compañerismo y que con la misma comunidad, Ejecatl aquí viene representando pues como la unión entre toda la comunidad y dando ese mensaje, ¿no? de hermandad, de comunidad, erradicando este contexto hostil. Y aquí pues el mensaje también es visualmente ¿no? Que el niño va, o sea, trae una resortera, no porque sea malo, sino es, digamos, el niño está como un poco enojado y el otro lo va a recibir con unas flores, cambia su contexto. Y pues más bien son varios mensajes, ¿no? Rescatar como el contexto, el antecedente histórico del pueblo, bueno, del barrio, perdón que dije pueblo mucho, pero a mí me remite a ese pueblo. Y la parte contemporánea, ¿no? Y que es más bien un mensaje como para la juventud y los niños, ¿no? Ellos traen como unos antifaces de ave, precisamente encaminándose a este futuro, ¿no? Que a pesar de todo, no todo es malo y uno sigue enfrentándose a adversidades, pero siempre con la intención de llegar más lejos. He hecho un boceto, pero así en resumen es la cara de una joven mexicana con rasgos bien nativos, un poco para revalorizar la cultura. Algo que me ha impactado son los colores que hay en México, en tanto su vestimenta, sus collares, sus costumbres, sus fiestas, todo, ¿no? Su vestimenta típica. Vemos que se repiten algunos tonos, están los otomí, los huichol, en Oaxaca. Entonces, hecho de una representación de una mujer sobre la cultura, así total. Nos ha gustado mucho también al llegar los alebrijes, también he estado leyendo un poco y sobre todo los colibrí, que son como la... Dicen que cuando viene un colibrí, te visitan algunas almas, ¿no? Me interesa mucho eso, lo he repetido en algunos lados, pero nunca en alebrijes. Como también es algo bien típico, bien colorido, creo que la intención final es esa, ¿no? Alegrar un poco la... pasar de aquí, que tenían varias así como rayadas, en algo que tenga colorido, que sea alegre, pero también a la vez que me haga pensar en esa mujer, en esa chica mexicana, chica latinoamericana que la estamos dejando de lado, que no le estamos dando los derechos, no le estamos dando la oportunidad, mucha desigualdad, mucha violencia a esa mujer. Entonces, ¿no? Demostrar lo bella que son, lo frágil y lo fuerte que pueden llegar a ser también, lo que se merece, ¿no? El lugar en este momento histórico que estamos pasando. Así que básicamente es eso. Pero bueno, nos falta mucho trabajo. Este es un primer boceto, luego haré un continuo para acá, así que aquí estamos tratando de improvisar y eso es lo lindo que tiene el desafío en una pared, ¿no? Que por ahí viene un vecino, propone algo, viene otro, un colega, te dice, ah, mira. Y eso me encanta, porque ahí vas transformándose y no queda solamente así, sino de otra manera, otros colores, otras cosas. Pues es un arte muy impresionante, la verdad. Me ha tomado, llamado mucho la atención. Esto fue todo por el día de hoy, amigos. Acompáñanos en nuestro siguiente capítulo de Be Biker MX.
para visitar otro punto de nuestro país y contar siempre, siempre una nueva historia. Recuerda que este canal es tuyo, amigo. No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo con todos tus amigos. Este fue El Samán. Nos vemos el lunes. Bye. Gracias. Ay, gracias. No, no pasa nada. Ya me entregué. Adiós.